buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a ceder nuestro programa a un grupo de ciudadanos que se acercó a mí para tratar el tema de la migración haitiana y sus consecuencias. Ellos no son expertos en política ni en migración. Solo son dominicanos preocupados que acuden al programa para poner de manifiesto su posición. Esta es la razón por la que hoy vamos a abordar el tema de Haití, porque luego de los últimos acontecimientos existe en nuestra población una preocupación de que haya un trasfondo de intenciones que persiga controlar, confrontar y controlar las poblaciones de los dos países. Somos amigos dos naciones en situación extraordinaria de ocupar una pequeña isla con orígenes distintos y culturas coloniales diferentes. Como situación única, la República Dominicana no adquirió al principio su independencia de la potencia colonizadora, sino de su vecino país de Haití. Luego, por cierto, de una larga guerra. Por circunstancias históricas, la parte haitiana ha tenido una larga vida de inestabilidad y atraso, y la parte dominicana, aunque pobre, ha logrado construir bajo cierta estabilidad el camino hacia la superación y el desarrollo. Los distintos niveles de pobreza y la virtualidad de una frontera geográfica de difícil custodia, la debilidad institucional y un modelo económico que promueve la inequidad, una inequidad basada en la disminución de costos. ¿Con qué? Pues con el pago de una mano de obra muy barata, lo más barata posible. Esto ha estimulado pues a esta migración ilegal, indocumentada en su mayor parte, que desplaza a los dominicanos en tal dimensión que amenaza los pocos logros alcanzados por los dominicanos. Y amigos, esto puede comprometer la unidad de la nación dominicana y crear las bases de una indeseada balcanización, o sea, un proceso de fragmentación de nuestro país en regiones que son o sean hostiles unas a otras y no cooperen entre sí. Del lado haitiano existen modelos de explotación irresponsable de los recursos, una larga sucesión de dictaduras de gobiernos corrompidos y élites indiferentes a las necesidades de ese pueblo. Esto ha convertido a Haití en un estado inviable, sin respuestas para la salud, la educación y en una situación de agotamiento casi absoluto de recursos medioambientales que permitan el desarrollo a ninguna escala. A todo esto se ha sumado el pillaje más descarado sobre los recursos de ayuda humanitaria internacional que han volcado en Haití luego del terremoto del 2010 de parte de algunos sectores que asumieron el rol de la reconstrucción de Haití. Regionalmente se percibe un interés de grandes potencias y organismos internacionales de contener en nuestra isla esta situación desastrosa y catastrófica del Estado haitiano y de alguna manera conducir al Estado dominicano a absorber todos los problemas. Pero en este contexto, amigos, existe esta campaña de acusaciones que es hecha desde y fuera de la República Dominicana. Y vemos que parece que hay sectores vinculados que procuran debilitar a los dominicanos bajo falsas afirmaciones de que nuestro país desarrolla políticas racistas y xenófobas. Si no se absorbe, pues la migración, o incluso se sugiere que se dominicanice. Al mismo tiempo, se percibe una absoluta falta de compromiso e incapacidad del Estado haitiano de dar una respuesta a sus ciudadanos y los grandes intereses internacionales en preferir a un Haití sin instituciones legítimas para poder expoliar aún más, no solo los billonarios recursos de la ayuda humanitaria, sino también despojar a Haití de los pocos recursos naturales con los que pueda desarrollarse. República Dominicana, amigos,
no puede resolver el problema de Haití y por los dominicanos estar primero comprometidos con la construcción de su propio país, asumen una conducta patriótica que no puede ser confundida con el racismo. No debe existir un solo dominicano indiferente ante estos desafíos. Esta preocupación sobrepasa ideologías, religiones, posición social o económica o preferencias políticas. No debe haber en la República Dominicana, pues, el que viva en una burbuja ajena a esta realidad, pues esto compromete nuestra propia existencia como nación. ¿Qué somos? Somos dominicanos. Y los dominicanos seremos los únicos responsables de preservar lo poco que tenemos. Somos los responsables de hacer respetar nuestra voluntad frente a nuestros gobiernos, frente a todo el poder extranjero que pretenda imponernos obligaciones que no nos corresponden. Por eso, Entre Puntos, cede hoy este programa a este grupo de ciudadanos preocupados por el rumbo de estos acontecimientos. Y vamos a darle la palabra primero al doctor García Lisgó, cardiólogo, quien ha experimentado sentimientos que ha transcrito y ha puesto a circular en los medios cuando, atendiendo a pacientes haitianos, ha experimentado logros que han llenado a su equipo médico de orgullo y satisfacción. Adelante. Estoy recordando cómo el día 27 de febrero de este año, a las 5 de la mañana, un grupo de médicos, técnicos, enfermeros de un hospital de República Dominicana, hacíamos todo nuestro esfuerzo para salvar un ciudadano. Ese ciudadano era un ciudadano haitiano. En la sala de cateterismo existíamos de todas las nacionalidades: dominicanos, mexicanos, salvadoreños, cubanos, ecuatorianos, etcétera, y de todas religiones, incluso agnósticos. Esto me retrotrae a que tenemos un problema importante en nuestro país, un problema que no podemos seguir soslayando, que no es de la incumbencia de nadie y es la incumbencia de todos. Un problema que tiene cientos de años, es el problema de la migración y del enfrentamiento entre las dos naciones, un problema que los políticos y oportunistas se quieren hacer eco para poder pescar en río revuelto. Nuestro problema de migración y de enfrentamiento con nuestro vecino país viene de procesos históricos de nuestro lado, culpando a políticos, empresarios de familias preponderantes de toda la vida que se han aprovechado de miles de campesinos que han traído para la mano de obra barata y no le han dado ninguna asistencia, y hoy son la población que vemos en la calle de República Dominicana o en las calles de República Dominicana haciendo todo tipo de trabajo que los dominicanos no quieren hacer. En el lado haitiano hay culpables, una élite que desprecia absolutamente a su población, que no invierte un centavo en su país y que azuza el sentir de orgullo patrio de los haitianos. La comunidad internacional, que no quiere cargar con el fardo de cientos de miles, millones de personas en las formas humanas más depauperadas y que en conjunto, en contubernio con los políticos de aquel país, también soslayan y hacen caso omiso a la pobreza y humillación de ese pueblo. Además de las ONGs que, como ya sabemos, desde el 2010 supuestamente iban a recibir millones de dólares para invertirlos en planes sociales y en mejoría de las víctimas del terremoto, y ni siquiera un 10% de esa ayuda ha llegado a ese pueblo, y lo que ha llegado ha quedado en manos de las ONGs. Yo no creo que podamos hablar de racismo y xenofobia de ninguno de los dos lados, y creo que
como ente dominicano, como un nacional de este país, no puedo quedarme ciego ni callado ante esta problemática, porque no quiero que sean mis hijos que tengan que enfrentar de forma violenta un problema que, si se sigue dejando a su libre albedrío, es la forma como va a terminar. Quien les habla es una dominicana que ama profundamente a su patria, nuestra patria, y trata desde donde está, una dominicana más, aportar su sentir en una situación histórica donde estamos viviendo y donde confiamos plenamente en que nuestras autoridades, las que hemos elegido, defiendan lo que es nuestra soberanía, lo que es nuestra patria. Recordemos las palabras del Patricio: vivir sin patria es vivir sin honor. Es oportuno recomendar, desde mi humilde óptica, el hecho de que se haga un plan macro sobre cómo custodiar nuestra soberanía ante tantas amenazas, no solamente dentro, sino desde fuera, y es preciso defender lo que es nuestro. Agradezco profundamente a Mónica por esta oportunidad de poder expresar mi sentir junto a un grupo de personas que, como dominicanos, valoramos, queremos y queremos defender de donde estamos nuestra patria y nuestra soberanía. El cumplimiento a las normativas migratorias de la nación y, por supuesto, el blindaje a las fronteras. Y podamos garantizar las vidas de nuestros dominicanos donde quiera que se encuentren. Y además, señores, nuestras autoridades que den una respuesta oportuna, que las investigaciones legales se avancen sobre los últimos acontecimientos, porque no es la intención de nuestros dominicanos agredir, y entendemos que en este sentido se haga lo que tiene que ser. Los culpables, pues, que se le aplique todo el peso de la ley de ese asesinato del ciudadano de origen haitiano que ocurrió en Santiago. Y, por supuesto, que esto es parte de la aplicación de las leyes y que, bueno, la paz, el respeto a las naciones se imponga, pero nosotros en esa defensa de la soberanía dominicana como tiene que ser. Esa es la línea que tenemos que seguir todos y todas como verdaderos dominicanos. El respeto a la ley 285-04, el respeto a nuestra Carta Magna, nuestro documento por excelencia, y la continuidad de las decisiones en torno al blindaje de las fronteras. Para mí es muy importante expresar este sentir a todo el pueblo dominicano, y vengo en representación de esa mujer dominicana, esa madre dominicana, esposa dominicana, vecina dominicana, luchadora y fiel a la patria. Mi deseo es que no se borre de la historia todas esas batallas que hemos librado a partir de nuestro día de independencia, porque quiero que sepan, queridos amigos, que para nosotros ser dominicanos y mantenernos libres como hoy somos y como estamos, no fue tan fácil. 27 de febrero de 1844, justamente 10 días después, libramos esta primera batalla de la Fuente del Rodeo en la provincia de Bauruco. Quiero que cada uno de ustedes, niños, madres, tutores, padres, a todos los que nos están escuchando, que por favor busquen la historia, busquen nuestra verdadera historia, y quiero que ustedes celebren cada día y que busquen todas esas batallas que las han querido borrar de nuestra historia. Que saquen nuestra bandera hoy, mañana y siempre, porque no solamente el 27 es día de nuestra independencia. Quiero que todos seamos capaces de defender esta patria como lo hicieron nuestros padres Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Muchas gracias. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Tinta.
encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¡Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa! ¡Juega, raya y gana! Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Más películas, más diversión, más canales. Disfruta más de tu televisión con Win. Ven a Win y aprovecha la oferta de instalación y más canales en tu plan totalmente gratis. Solo Win te trae la mejor selección de canales en alta definición y sin interrupciones. Win Telecom. Siente tu libertad. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos. Poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Sentimientos de este tipo son los que nos hacen pensar en que somos un pueblo solidario. De hecho, lo vimos cuando el terremoto, lo vemos como ha explicado el doctor García Lisgó, y lo vemos con este grupo de ciudadanos que nos acompaña hoy, como decía, sin ser expertos en la materia, simplemente preocupados por lo que acontece en nuestro territorio, con nuestros nacionales, e incluso con los mismos nacionales haitianos. Leila Roldán nos tiene su participación en cuanto a cómo se está afectando nuestro medio ambiente. Adelante, Leila. Los dominicanos estamos aprendiendo a asumir actitudes más responsables y cuidadosas con el medio ambiente. Grupos, organismos e instituciones nacen y se renuevan constantemente con objetivos de preservación de reservas científicas y parques naturales, de enfoque ético al tratamiento de la fauna y la flora nacional, de protección, conservación y educación ambiental, de reforestación y de desarrollo sostenible de los recursos naturales.
Investigadores de ecología de la conducta, antropología evolucionista y psicología evolucionaria han encontrado antecedentes en la historia evolutiva que indican que el ser humano que actúa de una manera libre y natural tiende a depredar. Es el caso de la conducta generalizada de nuestros vecinos haitianos. Los haitianos han desertificado más del 90% de su territorio. Y desde la época colonial es una práctica común y constante la explotación inconsciente de sus recursos naturales. Esta histórica e indiscriminada deforestación ha generado como consecuencia un panorama de devastación ambiental, degradación de las cuencas hidrográficas, erosión de los suelos, pérdida de cobertura vegetal y desaparición de flora y fauna nativas. Con esta falta de conciencia, los haitianos atraviesan la frontera a satisfacer sus necesidades elementales, considerando a República Dominicana como una gran despensa viva que les queda a mano al agotarse la propia. Así, tratan con violencia a esos otros seres, tan vivos como nosotros, pero aún más indefensos, de nuestros reinos animal y vegetal, e importan su falta de compromiso con el futuro y la carencia de respeto y conciencia ambiental con la que asolaron Haití. Una vez aquí, aniquilan especies marinas, aves nativas y migratorias, especies en vías de extinción y hasta nuestros perros y gatos domésticos. Participan en la destrucción de parques nacionales como los Haitises y la Sierra de Bauruco. Abaten manglares y talan toda clase de árboles y ecosistemas para preparar carbón vegetal. Invaden áreas protegidas, extraen las arenas de los ríos como el Masacre, provocan incendios forestales para la práctica del conuquismo, destruyen a pedradas los nidos, afectando aves en peligro como el halcón peregrino en el Parque Jaragua o los gavilanes en los Haitises. Causan daños en los acuíferos de nuestro territorio, pescan con métodos brutales y prohibidos por la ley, como en Bahía de Manzanillo y el litoral de Montecristi, y asesinan desde iguanas y cocodrilos en el lago Enriquillo hasta ballenas de las que buscan refugio en nuestro mar Caribe. Para su despiadada cacería de animales y su actitud de exterminio, portan sierras, hachas, machetes y armas de fuego casi siempre en forma ilegal, y las utilizan en forma cruel e inhumana con toda impunidad. Miremos Haití y la desolación de su tierra y preguntémonos si es ese el futuro que permitiremos y que nos espera. Yo me quiero remontar esta noche a esas noches serenas pero tensas que transcurrieron desde aquel 27 de febrero de 1844, durante todo el mes de marzo, hasta dos hechos que fueron definitorios, un 19 de marzo y un 30 de marzo. Durante todas esas noches, la dominicanidad estaba en juego, y esta noche y estas noches de ahora también está en juego. Lo que llamamos el tema haitiano es esencialmente el tema de la dominicanidad. Mónica en su introducción señaló que fuimos de América, de los pocos, casi el único país que no se independizó de la colonia española. Pero debemos recordar que ese hecho ocurrió de esa manera porque nuestra tierra fue invadida por la República de Haití, una república nueva, una república naciente que cometió un acto de invasión contra nosotros, contra una incipiente república que fue destruida, pero que renació después y que ha tenido que renacer varias veces. Esa república está constituida por personas que han trabajado, que han vivido, que se han sacrificado y que estamos muchos aquí esta noche en nuestra condición de ciudadanos. Las sociedades se organizan y destinan, eligen gobernantes para que tomen decisiones y para que las defiendan. Pero no siempre esos gobernantes actúan siguiendo los principios y los deseos de sus ciudadanos. Nuestro país necesita empoderamiento ciudadano. Nuestro país está en manos de gobernantes, pero no estamos conformes con sus actuaciones. Por eso estamos aquí esta noche. ¿Por qué no estamos conformes? Porque esas acciones no están dando los resultados que quisiéramos tener. Nuestro país necesita seguridad y tranquilidad, y no la estamos teniendo. Tenemos que exigirla.
El empoderamiento ciudadano es una necesidad en estos momentos porque la democracia representativa ha probado que no ha dado los resultados esperados. El empoderamiento ciudadano es una necesidad más que evidente en estos momentos. Hemos olvidado y han olvidado ellos, los gobernantes, que son nuestros empleados, que son nuestros subalternos, que les pagamos para que tomen decisiones y para que ejecuten las acciones correctas. Y esto ha ocurrido porque ellos, cuando actúan, cuando hablan, tienen la mira puesta en las próximas elecciones, tienen la mira puesta en sus índices de popularidad, tienen la mira puesta en necesidades que no son realmente las de toda la población. Y cuando usted gobierna, usted debe ser estadista y debe pensar en el futuro de la nación. Por eso estamos aquí esta noche, para exigir que realmente los ciudadanos sean escuchados y sean consultados. La democracia representativa ha estado fallando. Hemos elegido presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, que llegan allí con un cheque en blanco firmado por nosotros y que luego las acciones que hacen, las palabras que dicen, no son las que nosotros queremos. La política se ha ido desnaturalizando, afectada por el populismo, afectada por el clientelismo, y este es el resultado que estamos viendo. Grupos que utilizan la dominicanidad como un estandarte para obtener ganancias. Ganancias de votos o ganancias económicas. Y otros grupos que denostan a los ciudadanos, que desdicen de la nacionalidad, que quieren aparecer que el nacionalismo es una posición anacrónica, que acusan de un falso racismo, de una falsa xenofobia a un país que es ante todo, como el nuestro, un país acogedor, un país que acoge a los extranjeros y a veces se le va la mano. Y precisamente ante esta situación necesitamos un control, necesitamos unos gobernantes que realmente escuchen al pueblo. El empoderamiento ciudadano es esencial para que los gobernantes entiendan que deben escucharnos y que deben hacer lo que quiera la mayoría de los dominicanos. Que tenemos muy claro cuál es el futuro de nuestro país, el futuro que queremos. En primer lugar, que la República Dominicana siga, que siga independiente, que no pierda un ápice de su territorio, que la naturaleza dominicana, que es muy clara, siga adelante y siga en un futuro cierto. Que haya migración, como en todo el mundo, las poblaciones se mueven a través de las fronteras. Eso es cierto, pero tiene que haber un orden y un control del país receptor. Y si nosotros somos el país receptor, civilizadamente, humanitariamente, como lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo, pero bajo un control estricto y con unas finalidades muy claras que nos defiendan a nosotros, los dominicanos, primero. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Que tú eres gordito, Chavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando.
Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¡Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa! ¡Juega, raya y gana! Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer. Pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar. Para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Esta noche continuamos con el programa sobre la migración haitiana, donde un grupo de seguidores de Entre Puntos me ha pedido dejar plasmada aquí, decirle a ustedes, ¿cuál es su posición respecto a la migración? Adelante, Mercy Núñez. Buenas noches. Como se ha dicho aquí, somos un grupo de ciudadanos preocupados. En el caso particular mío, yo soy una católica comprometida con la defensa de la vida. Y precisamente como he estado trabajando los últimos, digamos, 20 años en este tema, pues cuando ocurre el terremoto de Haití, pues de inmediato uno piensa, ¿qué puedo hacer? Por supuesto, encontramos rápidos qué hacer, porque yo trabajaba con el padre Manuel Ruiz, quien tuvo la responsabilidad de acoger en un lugar que se llama Posada de Belén los niños mutilados. Ahí se atendían los niños mutilados. ¿Quién lo atendían? Voluntarios, voluntarios católicos fundamentalmente. Y uno comienza a... ¿Quién pone en duda la solidaridad de nosotros los dominicanos frente a un hecho como ese? El doctor Ligo, que habló antes, habló de episodios que él vive y también habló de cómo aquella mujer venía a lactar a aquellos niños que no tenían mamás. Algunos de esos niños, dicho sea de paso, todavía están aquí porque no los han recuperado, porque no los han pedido, porque han hecho tratado de buscar los padres y no existen o no están o posiblemente murieron. Pero a mí me preocupa particularmente algo a más largo plazo. Nosotros, los dominicanos pobres, no le exigen al Estado salud, vivienda, educación. No lo exigen, lo piden. Y lo piden a veces, y como dice mi querido amigo Pelegrín Castillo, el Estado a veces da como dádiva lo que realmente nos corresponde como derecho. Entonces nosotros no lo pedimos, pero me preocupa el día que tengamos esa cantidad, 200.000, 300.000, 400.000, no sé cuántos, ciudadanos de origen haitiano, mentalidad haitiana, cultura haitiana, pero que legalmente sean dominicanos, van a tener no 154 ONGs como hay ahora, no, posiblemente van a haber el doble de eso, que van a estar bien orientados, bien asesorados. Cuando esa cantidad de gente que sí va a exigir los derechos que nosotros no exigimos, lo exijan y lo logren, pensemos cuál va a ser el impacto de eso, por ejemplo, en nuestra precaria seguridad social. O qué pasará cuando esa cantidad de gente tenga el poder de decidir quiénes serán nuestros presidentes, nuestros diputados, porque nosotros sabemos que aquí las elecciones se deciden con 50.000, 100.000 votos. Son preocupaciones que, como decía Mónica en la introducción, no somos especialistas ni en migración, ni en estudios, pero yo pienso que los especialistas deberían de preocuparse por ese tema, que al final
tiene que ver con la economía nacional, tiene que ver con la demografía nacional y con otros temas muchísimo más importantes. Y lo más importante de todo, y yo espero que esto quede en el espíritu de los que nos escuchan, los que estamos aquí, hemos asumido en lo personal hablar a veces por las redes sociales de este tema, corriendo con que nos digan atrasados, xenófobos, racistas, pero a mí en lo particular no me preocupa porque con el tema Provida, pues también tengo calificaciones de ese tipo, de atrasada, por tanto ya estoy acostumbrada a eso, y es que parece que las cosas de verdadero valor son las que más se atacan. Entonces yo creo que como ciudadanos, todos, yo la primera, tenemos que asumir este gran reto de hablar cada vez que podamos en cualquier lugar y de que sepan que nuestra preocupación es una preocupación ciudadana, sana, para todos. No tiene nada que ver con posiciones políticas que posiblemente cada una de nosotros la tiene, pero en este momento este es un problema nacional, es un problema de la nación dominicana y que tenemos que aceptar y afrontar con todos los retos que eso implique. Bien, yo he descubierto una frase que me sirve de motivación, de inspiración, y esa frase es: solo siendo dominicano se siente lo que yo siento. Con esa frase, que yo anhelo, aspiro a que mis compatriotas, mis connacionales, mis amigos, mi familia, la acojan como sí, porque refleja el sentimiento patrio. Yo soy un ciudadano altamente preocupado por mi país y como católico practicante trato de cumplir todas las reglamentaciones, de cumplir las leyes, las normas de mi propia Iglesia Católica, y obviamente choca en algunas ocasiones con este problema de la nacionalidad. Y apelo al sentimiento patriótico para que todos los dominicanos, una vez más, nos unamos en la defensa de nuestra nación. Nuestro Duarte, que debe ser admirado, que debe ser reverenciado, tiene que ser sacado a la luz pública. Lamentablemente, el 26 de enero pasado, yo tuve la oportunidad de ir al interior de la isla y en mi trayecto de aquí a Constanza y de regreso solo conté 6 banderas colocadas en la carretera, no en las ciudades que existían entre aquí y Constanza. Eso da pena. Participé el otro día en una actividad donde se tocaron las notas del himno nacional y la gente seguía caminando, la gente no hacía caso. Necesitamos poner de nuevo a Duarte al frente de la nacionalidad dominicana, que en nuestras escuelas se sepa quiénes eran Duarte, Sánchez y Mella, que es algo que hoy lamentablemente está siendo despejado. Quiero terminar señalando que Duarte nos dijo en su ideario famoso: los malos dominicanos, mientras no sean escarmentados, los buenos dominicanos seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones. Como ciudadana, me preocupa bastante la situación que actualmente ocurre en la República Dominicana con respecto a la inmigración ilegal haitiana y la campaña de descrédito que nos tienen como país internacionalmente. En la actualidad, varios sectores han sido muy afectados a gran escala y no se queda atrás el sector salud. Nos llaman racistas cuando en muchos hospitales y clínicas dan prioridad inclusive a los inmigrantes ilegales haitianos
y dejan de lado a lo que son los pacientes dominicanos. Nos llaman racistas cuando tenemos hospitales, específicamente en la zona norte del país, donde predominan los médicos, enfermeras y pasantes haitianos. Inclusive, en hospitales nuestros ya están cambiando nuestros carteles en español para traducidos al idioma en creol. ¿Qué pasará con esto a mediano plazo, cuando estamos trabajando con personas que lamentablemente están en contra de nuestra república, con una trata humana, trayendo a parturientas haitianas que tienen ocupadas todo lo que es la parte clínica, donde hay que darles preferencias a ellas porque nuestras embarazadas van a dar a luz y no encuentran ni siquiera una camilla? Esperemos que las autoridades tomen las medidas de lugar que hasta ahora no han tomado y en conjunto con la ciudadanía y los medios de comunicación nos ayuden a cambiar esta campaña de descrédito que existe internacionalmente en contra de la República Dominicana. Cuando en el año, principio de los 90, el doctor Manuel Núñez publicó el libro El Ocaso de la Nación Dominicana, estuvo más allá del que ve el futuro. Yo lo he llamado el Edipo frente a la Esfinge, el Churchill dominicano, porque todo lo que él estuvo planteando en aquel momento se está dando hoy. Eso es lo que está sucediendo. La nación dominicana, tomando el elemento nación, cultura, religión, una cultura que se aprende, todo eso está en juego con la migración extranjera, que mayoritariamente es la haitiana, que es totalmente diferente a la de la República Dominicana. Si usted quiere, léase al doctor Balaguer en La Isla al Revés, pero no tiene que leerlo, usted está viendo que tenemos una migración con una cultura totalmente diferente, que está afectando a la República Dominicana, que está afectando a la nación, y eso es lo que está sucediendo. Lo digo en mi calidad de ciudadano dominicano, está la nación en juego, debemos hacer algo rápido para que esto no se escape de las manos. En poco tiempo los haitianos podrán decidir las elecciones, en poco tiempo los haitianos comenzarán a reclamar más derechos de lo que ya están reclamando, siendo ilegales, imagínese usted cuando sean parte de la nación con los derechos que van a comenzar a asumir. O sea, la nación dominicana, al menos que decidamos que el planeta ya no tenga naciones y sea una sola, que sería hasta positivo. Pero si seguimos con Estados-Nación, como es el caso República Dominicana, República de Haití, debemos estar ellos en su lugar y nosotros en el de nosotros. No es cuestión de falta de humanidad, no es cuestión de derechos humanos, es cuestión de que cada Estado asuma su responsabilidad con sus nacionales. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. ¡Pero te lesionas mucho! Que tú eres gordito, Chavi. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¡Súmate
¡Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa! ¡Juega, raya y gana! Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más. Esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea. Decidimos cambiar. Decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Le paso la palabra a Jesús Espaillat. Jesús. Sí, buenas noches. Yo vengo a externar un punto de vista diferente del aquí planteado. Desde hace mucho tiempo me inquieta como ciudadano dominicano el enfoque micro que se le ha querido dar a nuestra problemática con los vecinos. En realidad nuestra problemática con los vecinos obedece a una política internacional, a una política global. Esas personas con poderes inimaginables que hacen a su antojo negociaciones entre ellos y que las resultantes, los faltantes de esas negociaciones los debemos llenar nosotros. En este caso toco el tema minero, nuestros recursos mineros de la isla, no solamente de República Dominicana. Es bien sabido que desde el año 2010 se está debatiendo de una veta del norte de Gonaib que atraviesa hasta nuestra cordillera central, adentrándose un poco en nuestra zona del Cibao, en la cual en el lado haitiano se habla de unos 20 billones de dólares en oro. Pero de nuestro lado se habla de unos 40 billones de dólares en oro también. Entonces todos estos intereses son los que están permeando la situación nacional. Son todos estos intereses que necesitan de una situación de crisis de ambos países para que nosotros, para ellos poder explotar lo que ellos necesitan. Claro, con ello viene simple y llanamente el apoyo del empresariado, de la política dominicana, por lo que exhorto a los dominicanos de que nos enfoquemos en el plano macro. No nos dejemos llevar de la desinformación internacional que solamente procura que veamos al ciudadano que tenemos enfrente, al inmigrante que tenemos enfrente, como nuestro enemigo. Pido, por favor, que ese enfoque macro nos una, nos empodere como nación para lograr una mejor solución al problema de ambos países. Yo soy un descendiente del estirpe del patricio de la cuarta generación. Y vengo a este programa en un momento imperecedero del pueblo dominicano ante la situación que está viviendo la nación hoy, producto de ciertas incomprensiones del pueblo fronterizo, de donde se encuentran dos fronteras, se encuentran dos banderas.
y donde están esas dos banderas, están los principios de cada nación. Y es donde más fielmente debe estar defendida. Pero la bandera es el acta de nacimiento de las naciones. Una nación que no tiene bandera no es una nación que tiene acta de nacimiento. La bandera es el símbolo más sagrado de una nación y debe estar por encima de todo precepto político, filosófico y canónico y religioso. Y por lo tanto, la bandera como símbolo de naciones debe ser respetada en todos sus aspectos. No se puede permitir por ninguna consideración ni concepto que los símbolos patrios de nuestra bandera sean bajadas de su acta en un territorio extranjero, sea este el que sea, y incendiarla y subir la bandera de esa otra nación. Eso es inaceptable, porque es la dignidad de un pueblo, es la dignidad del hombre que sabe defender su derecho con la antorcha siempre y la bandera en alta de la mujer, que para mí la bandera es el símbolo más sagrado porque representa toda la dignidad de la mujer. Como joven estudiante dominicana, me preocupa el sector educación y cómo se ve afectado por la inmigración de ilegales haitianos en mi país. En este caso, podemos ver cómo los libros de textos de las escuelas están siendo cambiados por una historia que ni siquiera es la verdadera historia dominicana. De igual manera, podemos ver cómo nuestras escuelas están llenas de haitianos, donde dominicanos se quedan fuera y no recibiendo la educación que por nuestras leyes debemos recibir. Nuestra historia está siendo totalmente cambiada y diferente, poniendo incluso en los libros de textos de estudios de cada estudiante historia de otros países y que ni siquiera se habla de la nuestra. De igual manera, debemos tomar en cuenta que un dicho muy popular dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y dominicano, yo te llamo a que no repitamos de nuevo donde estamos a punto de ver cómo de nuevo se repite una triste historia. Bueno, la verdad, amigos, es que para terminar este programa les digo que estas personas, este grupo de dominicanos que ha venido esta noche a Entre Puntos, como ustedes han podido ver, es sumamente variado. Desde esta joven estudiante preocupada por la educación, desde personas con mucha experiencia, como Manuel Vergés, de personas vinculadas a la minería y a la construcción, como Jesús Espaillat, y todos ellos, la verdad es que es necesario que los programas de televisión se abran a divulgar estas opiniones. Ustedes saben que yo también lo he hecho con el grupo que defiende con mucho fervor pues que se acoja toda esta migración, y han tenido también este programa abierto para que digan sus razones y lo que creen más justo. Usted, amigo, usted que nos está mirando en sus casas, es el que tiene la última palabra, el que debe tomar postura en una u otra o en otro lado, siempre con humanidad y respeto, siempre respetando al ser humano. Pero lo que a este grupo le preocupa es que de esta forma que se está dando la migración haitiana obliga a que no se esté respetando tampoco al nacional haitiano como se merece. Porque un país como el nuestro, que apenas tiene recursos para sacar de la pobreza a nuestra población, lamentablemente se le hace muy cuesta arriba, pues abrirse para brindar la ayuda que necesita, una ayuda constante, o dominicanizar a una parte tan grande de una población extranjera. Es distinto ayudarlos en su territorio y tratarlos como hermanos, vecinos, como creo que siempre lo hemos hecho y como creo que es el sentimiento que se quiere trastocar, que sentimos los haitianos y dominicanos unos por otros. Por eso, amigos, cada domingo los invito a ver este programa, porque a partir de las experiencias y los análisis de nuestros invitados, a veces
aprendemos a entender mejor este mundo maravilloso y mágico, pero complicado, que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana. Thank you.